porque si son tratados teológicos lo pueden encontrar en internet, en libros, etcétera, pero la experiencia de vida, pues no siempre ellos tienen acceso a eso. Así que esa es la idea, que desde nuestra propia experiencia y carisma podamos responder las inquietudes con las que ellos vengan. Pues nosotros nos dimos a la tarea de buscar algunas preguntas que creemos que de repente ellos les puedan interesar, y entonces por si acaso ellos de repente se trancan y no tienen, pues hay unas preguntas opcionales para que ellos vean y las hagan. Y bueno, uno responde de lo que sepa. Si alguna no sabe cómo entrarle a una de las preguntas, pues entonces el que más o menos sepa comentar, entonces puede responder. ¿Claro? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer esta oracióncita pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia de siempre ser reflejo de su presencia en medio del mundo. Nosotras y nosotros que estamos llamados a, desde nuestro propio testimonio, entusiasmar a otros a seguir a Jesús, porque estamos convencidos de que vale la pena. Oración del promotor vocacional. Jesús, gracias por haberme llamado a seguirte, a trabajar por tu reino. No me pudo haber pasado algo mejor. Concédeme amar mi vocación y vivir de tal manera que gane el gozo de pertenecerte y de ser para los demás. Ayúdame a realizar la misión que me has encomendado. Tú sigue enviando obreros a tu mies, y a mí concédeme encontrarlos. Haz que respete la libertad de los demás y no pretenda producir vocaciones a base de chantajes, presiones o atractivos. Lléname de la fortaleza del Espíritu para que no me doblegue al cansancio ni a las adversidades. No permitas que me desanime a pesar de que los frutos sean escasos o las vocaciones no perseveren. Habita en mí la conciencia de que solo soy un instrumento a través del cual tú sigues llamando a otros para seguirte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, no digo todavía el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tenemos otra oración para los chicos. Ok. Vamos a acomodarnos. Vamos a ver si cabemos acá. Sí. De la hermanita, siéntese acá. Yo soy la hermana de Lynn Roda. Pertenezco a la congregación de hermanas dominicas de la Santa Cruz de Amityville. Me añado el de Amityville porque así es como más nos conocida. Amityville. Sí, nuestra casa madre está en Nueva York, en Rhineland, un pueblito de Amityville. Presido realmente en la organización Hermanas Dávila, en calle 5, allá voy. Estoy aquí y me pidieron que viniera en representación de las hermanas dominicas de la Santa Cruz, y con mucho amor lo he hecho. Realmente yo trabajo en la cuestión de las finanzas de la congregación. ¡Uy, qué horror! ¡Felicidades! Y estoy pues nada, trabajando con, tratando de ayudar en la promoción vocacional. Así que eso es todo. Bueno. Mi nombre es hermana Marta Inés. Mi nombre es hermana Marta Inés González.
Yo pertenezco a la congregación de Hermanas Dominicas de la Ascensión. Vivo en Bayamón y soy la secretaria de la Conferencia de Religiosos. Soy colombiana de origen, llevo muchos años en Puerto Rico. Algo que me fascina, pues, muchas cosas, experiencias bien bonitas que hemos tenido. Y muy contenta de estar aquí esta mañana con todos ustedes. ¿De qué parte de Colombia es, hermana? Yo soy de Medellín. Ave María, pues, querida. Sí. Los paisas, no de los rolos, pero de Bogotá les dicen rolos, a los paisas, a los antioqueños dicen paisas. No, se brincará. No brincas. Mi nombre es Suni, de la India, de hermanas franciscanas de Manchuria, aquí en Puerto Rico 2 años. Bueno, pues yo soy la hermana Carmen Ferratis. Por el acento ya se han dado cuenta que soy española, ¿verdad? Pertenezco también a las hermanas franciscanas de la Inmaculada. Aquí pues no hemos venido una representante, hemos venido tres, pero que no sabíamos que tenía que venir una sola. Pero siempre vamos juntas a... siempre que hay algún acontecimiento así, pues nos gusta ir juntas. Vivimos en el Colegio San Gabriel para niños sordos. Estamos aquí ya pues desde el 65 y gracias a Dios pues nos sentimos muy, muy puertorriqueñas, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así porque ya son, yo también llevo ya unos añitos aquí. Estoy feliz. Ya pues realmente pensamos que nuestra obra tiene futuro. Nosotros tenemos un cuadro grande a la entrada que dice que el milagro continúa. El dibujo es el Jesús metiéndole el dedo del Evangelio, ¿no? Al sordo, para que hablara, el éfeta. Y pues pensamos eso, que queremos que ese milagro continúe y creemos que sí. Aunque estamos pues luchando en estos momentos muchísimo contra el gobierno, vamos a decirlo así, porque pues está la ley de inclusión y eso pues nos hace que en nuestro colegio los niños, en vez de venir a recibir una educación desde su infancia pequeños, que es lo que corresponde, pues nos meten en escuelas regulares y los niños están perdiendo muchísimo. Pero nuestra lucha está adelante. Y pues con la bendición de Dios seguiremos adelante. Mi nombre es Manuel Castillo, soy de los hermanos menores franciscanos, vivo en Sabana Seca actualmente y vengo de República Dominicana. Hace unos 10 años estuve por acá, 7 años y medio, estudiando la filosofía, la teología, y ahora en esta segunda etapa tengo 2 meses aquí en Puerto Rico. Mi nombre es Arogyo. Soy de la India. Arogyo. Arogyo. Sí. Soy de la India. Aquí en Puerto Rico casi 2 años. Completo 2 años. Trabajando en el Colegio San Gabriel para niños sordos. Enseñando religión. Aprendido poquito español y señas. Pues yo soy la hermana Simona de las hermanas Paulinas. El nombre largo es Hijas de San Pablo. Nosotras nos dedicamos a evangelizar utilizando los diferentes instrumentos de la comunicación social, incluyendo pues la prensa escrita, tarjetas, libros, afiches, música, película, todo lo que pueda servir para comunicar a Jesucristo a los hombres, pues todos esos son instrumentos que nosotras utilizamos para comunicar el bien. Bueno, yo nací en República Dominicana, me crié en Río Piedra. Llevo como unos 12 años, 13 ya en la congregación. Y pues en este momento, pues además de 2 o 3 cositas que hago por el lado, también estoy estudiando. Y pues muy contenta de ser parte de este espacio. De compartir la experiencia de Dios pues
pues con ustedes y pues también con ustedes. Soy la hermana Telma, de las hermanas de AMICO, Amistad Misionera en Cristo Obrero, y estamos viviendo en Santurce, tenemos la casa madre, como le llaman, ¿verdad?, la casa general, y tenemos también en Cupey un hogar de niñas víctimas de abuso y de maltrato. Son las dos casas que tenemos aquí en Puerto Rico. Soy de Santo Domingo, llevo unos 7 años aquí, y pues trabajamos en Santurce con un programa de madres solteras y un programa de auxiliares en el hogar para atender a encamados. Y también tenemos un centro día de viejitos que van durante el día a un centro de actividades. Esto trabajamos con Cáritas de Puerto Rico en Santurce. Y las obras pues nosotros las dirigimos ahí. Y en el hogar de niñas pues hay 6 hermanas que trabajan allí también. Y aquí en Santurce somos 4, porque ahí está la Casa General, ahí es donde se reúnen las hermanas del gobierno general cuando vienen. Pero realmente la obra que tenemos ahí pues son estas. Y aquí en Puerto Rico, pues hasta ahora, no se ha abierto más casas, solo tenemos esas 2. Y precisamente por la falta de vocaciones que hay, pues no se ha podido abrir más. Tenemos en proyecto, ¿verdad?, pues seguir ampliando un poquito de acuerdo a cómo se presenten las cosas en un futuro. Pero ya estamos en diferentes países. La congregación cumplió 42 años de fundada, ahora en septiembre pasado. Así que es una congregación relativamente, ¿verdad?, joven, pero que ha tratado de abrirse camino. Bueno, mi nombre es Evelyn Murillo, soy ecuatoriana. Llevo aquí en Puerto Rico 8 meses. Estuve pues 6 años en Panamá y 4 en Colombia, así que también conozco Medellín, que fue la casa de formación. Y bueno, antes de eso, pues en mi país, toda la infancia y parte de la juventud. Entonces, bueno, somos de las hermanas pasionistas de San Pablo de la Cruz. También pues quiero compartirles que mañana, para que nos tengan en cuenta en sus oraciones, mañana celebramos 200 años de fundación. Entonces las hermanas, un grupo pues representativo de aquí de la provincia de Colombia, están allá en la Casa General, que es en Italia. Están congregadas pues en diferentes actos, actividades, para celebrar ya mañana, que es el gran día, esos 200 años de fundación, pues que nació prácticamente en Italia como origen. Aquí en Puerto Rico trabajamos en el colegio La Piedad, en Isla Verde, Carolina. Solamente llevamos como 3 años y algo aquí en Puerto Rico, porque los padres pasionistas nos invitaron. O sea que el colegio de aquí no es de nosotras, sino de los padres. Pero nosotros trabajamos allí. Yo soy maestra de salón hogar de cuarto grado, y pues doy religión en cuarto y quinto, y colaboro en lo que es la pastoral del colegio. No sé qué más. Esta vez sí te tocaba venir. Esta vez, sí. La vez pasada no me tocaba venir. Me dijeron, te tienes que sentar adelante. No, no, mejor siéntate aquí, así bien amable. No, y la primera pregunta es que es para usted, hermano. Y yo, ay, no. Allá que no le tocaba, le tocó y cuidado. Pues a mí me conocen ustedes dos, para los de acá que no me conozcan. Mi nombre es Alejandra, soy dominica de Fátima. Hermanas de estas maravillosas hermanas, y de manera especial salimos de una comunidad de Amityville. Nuestra fundadora era hermana dominica de Amityville, y cuando vino a trabajar a Puerto Rico, ante la realidad de pobreza y de necesidad de evangelización en las comunidades y en los campos, pues surge el llamado del Espíritu para que pudiera evangelizar de esa manera. Y así que nuestro trabajo es religioso, social. Podemos muy bien estar en la pastoral de parroquia, pero más que nada en proyectos comunitarios, que es donde más ahí nos colamos comunidades, ¿verdad?, pobres, y estamos muy insertas en esas áreas. Yo siempre digo a las muchachas cuando nos visitan que a mí me encanta visitar otras comunidades religiosas, ir a las capillas y vamos a ver los chicos del colegio, pues hay silencio en la casa, o cuando hay suben del hospital, pues allá, o del asilo, su capilla, su espacio. Nosotras vivimos en medio de urbanización o de barrio, así nosotras tenemos que aprender a rezar con bachata, con merengue, con reggaetón, con esos alborotos, sí. En medio de eso, y las que viven en comunidades así, pues saben que en medio de ese alboroto hay que aprender a hacer vida y hacer oración, y ese es uno de los, digo yo, de los retos. Las chicas me conocen porque pues están conmigo en la pastoral de la universidad. Melissa está en el vocacional nuestro, así que ahora me encuentro trabajando en la promoción vocacional desde hace un año, y también en la Universidad Central de Bayamón, coordinando la pastoral universitaria. De todos lados, haciendo poquito, y allí pues a la orden de nuestra casa de Bayamón, que ya las chicas conocen, pero para los que no
conozcan, cerquita a la calle Comerío, en la organización Braulio Duende. Si es durante el día, pues en la Universidad Central que vayan. ¿En qué horario en la universidad? De 8 a 3. ¿Hasta las 3 no? Hasta las 3, mi hijo, por ejemplo. Hasta las 5 y no se puede. Ah, ok. Bueno, siempre que haga falta, hay veces que me consiguen en la noche en la universidad, entonces en la casa en el día, pero el horario es. Y ahí estamos. Bueno, entonces las chicas y terminamos. Pues mi nombre es Melissa, tengo 20 años, estoy estudiando en la Universidad Central de Bayamón. Estoy en el programa Estudio y Trabajo, mi jefa es Sora Alejandra. ¡Pobre chica! Y pues estoy haciendo, estoy en mi tercer año de universidad estudiando Educación Especial, un bachillerato en Educación Especial. Pues mi nombre es Yamil Barreto, estudio en la Universidad Central, estudio... Estoy concursando mi cuarto año de enfermería en el bachillerato. Me gradúo gracias a Dios el año que viene. Pertenezco a la pastoral y a varias asociaciones. Bienvenida. Entonces las invito a que hagan la primera pregunta. Y pueden elegir a quién hacérsela. Ok. Pues esta pregunta va dirigida no me sé los nombres, pero no importa uno. No importa, a ti. A ella. Y la pregunta es la siguiente. En el momento de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Para saber qué era lo que Dios tenía contigo, ¿en qué momento te sentiste segura que eso era lo que Dios tenía para ti? Y no quizás te sentías bien en el lugar, como que algo específico de por qué tú dijiste, no, Dios me está llamando por esto específicamente. Pues mira, yo te diré que me estás haciendo echar atrás, pero es lindo. Fíjate, yo es que realmente mi mamá tenía una hermana religiosa y mi papá también tenía una hermana religiosa de la misma congregación, hermanas franciscanas de la Encontrada. Yo siempre fui al colegio de donde yo vivía en Torrente, a las hermanas franciscanas. Y no lo sé, yo no sé explicarte qué pasó. Pero yo cada vez que veía una hermana, es como cuando ustedes cuando ven a un chaval que dicen ¡ay! Que se van y no saben por qué. Un chayán. Bueno, digo un chaval. He dicho un chaval para que no sea solamente el chayán. No, fue un ejemplo. Sí. Y realmente pues yo sentía algo, yo sabía que tal vez el Señor me echó el gancho por ahí. Y luego también, fíjate, algo muy importante, y que eso sí que realmente yo lo sentía siempre. A mí me encanta el cine. Y en mi tiempo, realmente, pues no había otras cosas en mi pueblo de que, pues, los sábados y los domingos al cine. Pero siempre que había una película de, pues, San Martín de Porres, o de Santa Teresa, o de monjas o así, yo quería ver esa película. Y viendo la película yo decía, yo quiero ser como ella, que se está dando a Dios. Es que no sabría explicarte, es algo que tú sientes, es algo que tú te enamoras. Y no te enamoras, hay gente que se enamora simplemente, ¿verdad?, de pues, que ve un niño sordo y le quiere ayudar, o ve un enfermo y quiere ayudar. Por ahí yo no fui. Yo era algo que yo estaba sintiendo, el Señor me lo estaba dando a mí a entender. Y pues seguí por ahí, que por cierto tampoco quería entrar en la congregación de mis tías. Porque yo decía, todo el mundo me conoce, porque yo iba a verlas, y bueno, y todo el mundo como... Yo no sentía que ellas me querían enganchar, ¿sabes? Pero yo decía, no, yo estas porque me conocen demasiado. Y me quería ir por otra congregación, una que se llama Las Blancas. Son franciscanas también, misioneras. Pero cuando yo le dije a mi madre,
que yo quería irme religiosa. Mi madre es una mujer, pues de verdad, bueno, era una mujer muy religiosa, y, pero yo se lo dije antes de tener mi mayoría de edad. Y ella me dijo, ah, no, 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 tú no. Pues yo me callé y yo busqué la carta con aquellas hermanas y cuando me vine y se lo dije, digo, me voy de vacaciones. Y mi madre me dice, no, si tú ya las vacaciones ya las has tenido. Digo, no, no, pero unas vacaciones, no sabía cómo entrarle. Y entonces ella rápido me lo cogió, ella me entendió. Y dijo, no, vamos a ver a tu tía y se lo cuentas. Yo, pues, digo, vamos. Me dejé llevar. Y cuando llegué allí, le dije a mi tía que mi madre le dice, mira, está aquí el mismo novio que tienes tú. Yo digo, el mismo novio. Yo estaba que me moría de vergüenza, porque yo no le había dicho nada a mi tía. Y entonces, una hermana que había con ella, porque aquella se pasmó, una compañera dijo, ah, pues sí, espérate, yo te voy a traer una revista así, plácata. Me echó un montón de revistas así. ¡Oh, Dios! De Fontilles. Fontilles es una casa que tenemos, bueno, ahora ya no, pero es un sanatorio de leproso, un leprosorio. Y bueno, pues ya yo me dejé llevar, punto. Y en vez de irme a las otras franciscanas, pues me fui a estas franciscanas. Y doy gracias a Dios hoy, porque realmente he sido muy feliz. Soy muy feliz. Me siento muy realizada dentro de lo que estoy haciendo. Eso no quiere decir que no ha habido momentos difíciles, que creo que pues hasta un matrimonio, amándose como se pueden amar la pareja, pues tiene sus dificultades, pero que siempre doy gracias a Dios porque me llamó a ser franciscana de Lepanta. Gracias. De A ver, otra joven que quiera hacer alguna pregunta. Pues esta pregunta va para ti. ¿Cómo fue el momento que le dijiste a tus padres que ibas a ser religiosa y cómo ellos tomaron esa pregunta? Pues fue muy fácil. En mi caso fue muy fácil porque yo estaba desde muy chiquitita en un colegio, no estaba en un colegio de religiosa, con la salesiana, hacía de María Osciladora, y yo todavía no tenía edad de colegio y me llevaban a acompañarla y yo me encariñé con ella. Y yo decía, yo tendría tal vez algunos 5, 6 o 7 años. Yo decía, yo voy a ser una monjita como ella y me quiero poner ese hábito. O sea, ella estaba bien cerradita así todo. Pero yo creo que mi vocación nació a raíz de mi madrina de bautismo. Porque cuando yo tenía como 5, 6 o 7 años, ella tenía 7 hijas y ella quería que una de sus hijas fuera religiosa y ninguna salió religiosa. Entonces ella me llevaba a las 5 de la mañana todos los días delante del Santísimo. Ay, me arrodillaba y ella lo que le pedía a Dios es que su ahijada fuera religiosa. Yo me imagino que de ahí Dios le concedió y se nació mi vocación. Cuando se lo dije a mi mamá, se puso muy contenta. Mi papá ni una cosa ni la otra, porque no era muy, muy religioso, pero no le importaba mucho. Mamá me puso muy contenta, nosotros somos 14 hermanos. Wow. Y mis hermanas felices, son 7 mujeres y 7 hombres, felices todos. Menos uno, que era con el que, era que yo estaba, que se pusieron, porque supuestamente eso de siempre dije que uno es muy joven, que tiene que esperar a que sea, tenga más edad. Pero fue solamente cuestión de unos días, después todos estaban bien contentos. Y todos pues rezaron todo el tiempo por mi fidelidad y todavía hasta el sol de hoy. Ellos son bien, bien allegados a la congregación. Fue una vocación con mucho trayecto porque realmente yo pensaba entrar con otra congregación por problemas de aquellos tiempos no se pudo. Y vine a caer a esta congregación que yo creo que era lo que Dios me tenía preparado. Era una congregación que tenía solamente 7 años de fundada en ese tiempo. Yo llevo ya 35 con las hermanas. Wow. Y estaba empezando. Todavía no se le veía mucho de que iba a durar mucho tiempo. Mucha gente decía, eso tal vez se disuelve y todo. Pero el trabajo que realizaban realmente metido en unos barrios bien, bien, bien pobres, yo creo que eso era todo el tiempo lo que yo buscaba, que Dios me concediera la gracia de estar en una congregación así. Y sí, estuve ahí desde ese momento y yo creo que fue Dios que me la puso en el camino, a pesar de que habían 2 o 3 congregaciones que eran las que yo tenía mi mirada puesta, pero yo creo que no, que uno está donde Dios quiere y en el momento que quiere
y cuando Él quiere que sea. Y yo creo que fue muy fácil para mi familia realmente, porque siempre han estado bien contentos de la vocación. Uy, en cambio para la mía fue una cosa del otro mundo. Mi familia entera en crisis. Bueno, gracias a Dios mi familia completa es chiquita. Son mis dos hermanas, mi mamá y mi papá, que en realidad es mi padrastro. Y bueno, mis hermanas, pues una pobrecita me dijo, bueno, pues si eso es lo que tú quieres, pues yo qué voy a hacer, o sea, la hermana mayor. Pero la hermana menor, que es la del medio, le pegó tan fuerte que ella incluso dejó de hablarme. Ay. Ella estuvo por ahí como casi un año sin hablarme. Pues yo cuando le dije me voy, creo que al mes yo me fui. Le dije me voy, preparé, pues yo no había hecho la confirmación, preparé todo lo que tenía que hacer, entré al convento. Mi mamá y mi papá entraron en una depresión y en una crisis que hasta dejaron de ir a la iglesia, no querían saber de cura ni de monja ni de nada. Finalmente yo me fui y yo les rogué para que vinieran a despedirme, ¿no? Bueno, me llevaron al convento porque no me podía ir en mi carro. Bueno, me llevaron al convento, me tiraron allí. Y bueno, después yo estuve 3 meses aquí en el convento que tenemos en Río Piedra y después me tocaba irme a Venezuela. Así que yo logré convencerlo, mi mamá tan bella era más fácil de convencer. Yo logré convencerla de que vinieran para yo despedirme y qué sé yo. Y me acompañaron al aeropuerto. Lloraban, ¡ay, qué cosa tan horrible! Yo sentía que el corazón a mí me lo estaban exprimiendo así, pero yo ahí como si nada. Y yo, ¡ay, bendito, pero tranquilo, que no sé qué! Pero yo, mira, yo me sentía por dentro horrible de ver cómo ellos lloraban. Como si yo me estuviera, como si el avión y eso, como si ellos supieran que el avión se va a caer. Así lloraba. Así lloraba, una cosa impresionante. Entonces para mi familia fue bien fuerte aceptarlo. Y yo creo que no fue sino hasta que yo profesé hace como 4 o 5 años que ellos pobrecitos medio lo asimilaron. Pero a mí me costó mucho cuando mi hermana pobrecita no lograba hablarme. De repente yo ya me decía, pásamela menos para yo saludarla. Entonces mi mamá le ponía el teléfono y decía, hola. Yo, hola, fulanita, ¿cómo estás? Bien. ¿Te pasa, mami? Yo, la desgraciada, escuchaba un poquito más. Y ya esas eran las conversaciones más largas que yo lograba tener con ella por casi un año. Hasta que ya, pobrecita, pues ya lo ha aceptado. Pero al principio le costó mucho porque es que eso no es normal. Eso no es normal que una persona... La ocasión es mía, no es de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis hermanos. Claro. Es que una persona, pues... de la sociedad, del mundo, elija una cosa contraria a lo que predica el comercio, que predica la misma familia, que de bebecito, ¡ay, mira, ya tienes novia! ¡Ay, mira, y tu novia! ¡Ay, tu novio! Entonces, es extraño que se escoja esto. Y más en esta sociedad tan consumista y capitalista, que lo que educan es a que tienes que ser el mejor doctor, el mejor qué sé yo, el que gane el mejor sueldo, el que... triunfe, el que esto, pero no, el que mira, es importante ayudar al otro, estar pendiente, la solidaridad, como que eso no se predica tanto en la familia. Entonces es anormal que una persona done su vida sin ganar nada, aparentemente, como que para beneficio de gente que tú ni conoces y que capaz que nunca te lo agradezcan, ¿no? Entonces es extraño, eso es anormal. Bienvenidos jóvenes. Hola. Okay. En lo que estos nuevos jóvenes les surge alguna pregunta, puede Melissa volver a preguntar. No, voy a volver a preguntar. Muy bien. Pero bien, con la blanca, qué peligro. Sí. Es una pregunta, ¿verdad? Que lo voy a tirar al aire. A ver si hay un velado, la puede contestar. ¿Creen ustedes que alguien que tiene el llamado para la vocación de ser, ¿verdad?, religioso o religiosa, y que su familia, ¿verdad?, no sea de esa religión, ¿creen ustedes que sería algo digno para esa persona de dejar a su familia por un cierto tiempo? Porque sabemos que ustedes van a diferentes lugares. ¿Sería algo que el joven debe hacer, ser religioso o religiosa, sin que su familia sea de la religión que toma o que ya toma? La vocación, yo pienso que
es que la vocación es mía, no es la vocación de mi papá ni de mi mamá, sino que el llamado que yo siento, y de hecho hay muchas hermanas que quizás su familia no es católica y son religiosas, porque en un momento dado de su vida ellas conocieron algo de la Iglesia Católica y entonces se enfocaron y son religiosas. Yo conozco una que trabajó conmigo, su mamá era evangélica, le costó muchísimo a esa señora aceptar que su hija era religiosa, ella siempre fue feliz y es feliz, todavía es muy feliz, y ella pues siempre tuvo bastantes problemas con su mamá. Su papá no era ni muy religioso, ni católico, ni evangélico, ni nada, pero su mamá sí era bien fuerte y nunca aceptó eso. Ella nunca jamás la fue a visitar, jamás. Pero ella sí iba a su casa y compartía con ellos y al fin pues la mamá aceptó, pero no como quisiera uno que aceptara, ¿eh? Como que uno dijera, mi papá y mi mamá están bien contentos de que yo soy religiosa. Posiblemente si se hubiera casado, pues tal vez estaría más contenta. Pero yo creo que así de cualquier otra religión, creo yo, ¿no? Yo creo que sí, que puede, si tú estás, o sea, si el joven está firme en lo que quiere, y realmente quiere seguir a Jesús sea como sea y dejarlo todo. Yo pienso que el que tu papá o el papá de la persona sea de otra religión, eso no le afecta nada porque tú eres el que va a responder. Incluso, yo pienso más, yo creo que al joven dar el paso, Dios se vale de eso para derramar la gracia en toda la familia. Y con el tiempo, mira, sin tú forzarlo y sin nada, los papás van cayendo y con tu mismo ejemplo de entrega de vida, que yo vean, pues verdad, lo que está ahí en un servicio, mira cómo se entrega, cómo se da, eso mismo va siendo una gracia para la familia. Cuando yo decidí entrar a la vida religiosa, yo no entré de una vez porque tenía el problema en mi casa de que ya mis hermanos mayores todos se habían casado y que quedaba yo sola de mayor en mi casa. Yo tenía 15 o 16 años y mi mamá estaba enferma trabajando en un colegio. Entonces yo tenía el conflicto de si, cómo voy a entrar a la congregación y dejar a mi mamá en ese estado y todo. Y yo decía, Dios mío, pero yo te lo entrego, tú eres el que sabe. Yo, al mes de yo entrar a la vida religiosa, a mi mamá, lo que se llamó en Santo Domingo, la jubilaron. O sea, no tuvo que ver. Al mes, o sea, fue una gracia. Wow. Y eso fue algo que le decían, no, eso le va a tardar 2, 3 años. Y yo decía, pero yo, todo el mundo se casó en mi casa, todo el mundo ha hecho su vida, porque yo me voy a estancar. Mi mamá no se ponía y decía, no, vete, que yo resuelvo mi vida. Pero ese era un conflicto que yo tenía. Y como al mes se les resolvió y se les resolvió todo, o sea, el dar el paso. Y a veces entran, todos son católicos, pero llega un tiempo en que el mundo cambia. Por ejemplo, mi familia está en Estados Unidos, ¿y qué pasó? Eran todos católicos, todos, y de la noche a la mañana casi todos tienen una religión distinta. Porque en Estados Unidos tú no encuentras una iglesia católica al frente de la casa. En Estados Unidos la gente se envuelve y lo que hay religiones que tú no sabes ni de dónde aparecen. Entonces, ¿eso te va a alejar de tu familia o te va? No, eso tú lo pones en oración y solamente Dios va haciendo el camino, porque ni te puedes poner en contra de ellos, ni ellos se pueden oponer a tu vocación. Es respetar lo que cada uno tenga y Dios va haciendo el camino. Lo va haciendo, y a uno le duele mucho porque uno dice, ¿cómo es posible? Pero eso es Dios que lo va a resolver. Pero no impide nada en que el joven se entregue, eso es lo que yo pienso, o sea, ni nada se lo va a impedir. Y al contrario, creo que va a tener más mérito. Hace más difícil el camino, ¿no? Pero sí se puede. Yo recuerdo que cuando yo iba a entrar, una tía segunda mía se enteró que yo iba a ser monja, ¿no? Entonces para ella eso era un escándalo, ella era de otra religión. No sé si está viva todavía. El caso es que ella no simpatizaba con la religión católica. Y ella vino pues para convencerme, sacarme de ese error, cómo se me ocurría a mí meter la pata de esa manera. Entonces, pues, entre todos sus argumentos, para resumirlo, ella dice, pues, en nuestra familia nunca, ¿dónde se ha visto eso? Una monja en la familia. En nuestra familia no hay ni gay ni monja, así que usted, olvídese de eso. Y yo, pero tía, ¿de dónde le sale eso? Y me dice, pues mira, aquí pueden haber prostitutas de no sé qué cuento, pero monja nada, así que quítate ese cuento de la cabeza. Y yo, pero tía, ¿usted por qué me dice que usted prefiere que yo sea prostituta que yo sea monja? Entonces yo le dije, pero tranquila tía, usted nunca se ha preocupado de si yo como, si yo estudio, si yo trabajo, si yo tengo ropa, si yo soy bruta, si soy inteligente, usted nunca
me ha llamado para preguntarme eso. Así que si yo meto la pata, pues tranquila, voy a seguir igual, para usted eso le da igual. Eso a usted le da igual porque usted nunca se ha preocupado por mí, así que tranquila, no se mortifique por eso, que eso no le quite el sueño. Si yo me equivoco haciendo lo que yo creo que es lo que es mejor para mí. Ahora, si yo me voy a equivocar pensando lo que es mejor para ti, pues entonces triste sería mi vida. Entonces, es importante que la persona que comienza a ser hermana, que sepa, pues mira, Dios a quien está llamando es a mí. Y la persona que va a responder soy yo. Si meto la pata, pues me equivoco yo y bueno, con la frente en alto, pues digo, bueno, sí, me equivoqué y retomo el camino por donde yo sienta que en este momento el Señor me llama. Pero si voy a estar ahí por el bendito, ¿será que sí? ¿Será que no? Hay, pero a fulanita le gusta, a fulanito no le gusta. A quien le tiene que gustar es a ti porque tú eres el que va o a purgar o a ser feliz en esa opción. Cosita que uno... Cuente quiénes son. Ajá, que quien se entrega intenta vivir en verdad su opción, yo entiendo que no se equivoca. O sea, el hecho de que tú entres a una congregación y quizás en un momento dado del camino tengas que salir, si tú has vivido limpiamente todo el proceso que has hecho en esa congregación, en ese espacio, no es equivocarse como tal, ni frustrarse en la vida, sino que es ir tanteando y discerniendo el camino que el Señor tiene para ti. Que quizás que contrario a otra época en que había como todo un apoyo social para una opción como esta y que era bien visto el ser religioso, el ser sacerdote, hoy día es lo contrario, nos miran con sospecha, nos miran como extraño, como algo anormal. Y eso en cierto sentido da la posibilidad de que nosotros tengamos una opción como más pura, porque fácilmente tú puedes estar ahí, bueno, porque eres reconocido, porque tienes un reconocimiento social y no tanto porque tienes una opción profunda. Entonces me parece que el hecho de que nuestras familias y socialmente también haya como una visión negativa o un poco adversa, como decía Simona, también hay tanto bombardeo a esta opción de vida, pues en cierto sentido nos da la oportunidad de vivirla como con más transparencia, porque la posibilidad como de ser más auténtico y de ir contra corriente, y no solamente porque voy con la corriente, por eso estoy ahí. La vida de los religiosos, o sea, yo sé que es bien bonito vivir con Dios y estar, sentirse cerca de Dios, pero estamos al lado. Es un feo, o sea, es chévere, no extraña, es como que dice la vida mundana, para ponerle un nombre a su familia, a sus amistades. No es difícil. Yo creo que eso es algo, ¿verdad?, que cada quien tiene una experiencia distinta, o sea, para una persona puede ser un poco más difícil, para otro no tan difícil. Pero una vez que uno hace la opción, por ejemplo, en mi caso, ya son más de 30 años, y yo realmente no extraño nada. O sea, no lo extraño porque lo tengo. O sea, porque tú no estás con la familia, pero tú tienes tu familia y sabes que lo tienes, y ellos te comunican, ellos te quieren. O sea, tú no abandonas a la familia. Pues, sí, pero no, ustedes pasan 1 o 2 años, ejemplo, usted es de Santo Domingo, está aquí en Puerto Rico. En mi caso, 4 años para verla. Cuando voy, cada 4 años, los visito, estoy con ellos, y yo te aseguro que a los 15 días yo quiero estar en mi ambiente. O sea, quiero estar en mi ambiente. No los quiero dejar porque los quiero mucho y ellos me quieren, pero no es mi ambiente. Ya hace 35 años que yo salí de ese ambiente. Y ellos tienen una vida muy distinta, ellos tienen una vida donde normal para toda familia, de fiesta, de playa, de esto que a mí eso me gusta, pero no es lo que, no, ni me hace falta. Entonces, el yo no tener una capilla cerca, no tener una iglesia cerca donde yo ir a escuchar la misa porque no la hay, católica no la hay. Entonces yo voy, pues, y si tardo 20 días, que es lo que nosotros tardamos con ellos, tengo que estar 20 días sin ir a la Eucaristía. Yo extraño eso, sí te digo que lo extraño. Extraño, pues, el rezo de mi comunidad, los lados de la víspera, las celebraciones, extraño todo eso. Y eso no quiere decir que no lo quiera, y ellos lo entienden.
ellos dicen, ay, mis hermanos dicen, vamos a buscar la forma de llevar a Telma a un sitio que pueda celebrar. Yo normalmente voy para Navidad, pues que pueda celebrar la Navidad, que ella pueda tener, porque yo sé que, y ellos saben, yo no se lo digo, porque estar con ellos para mí es una fiesta también. Pero ellos saben que yo necesito eso, y ellos buscan la forma, aunque sea de ir de un sitio a otro y llevarme a una iglesia católica donde yo pueda tener la Eucaristía, y lo hacen, y van conmigo, y están conmigo en la Eucaristía. Y yo te digo que extraño, ya los 15 días yo extraño eso. O sea, no es que no lo quiera, pero extraño eso. Está también el que se da que cuando yo salí, mi barrio, donde yo crecí, donde yo tenía mi gente en Cristo Rey, donde están mis amigos, todo eso, no están. O sea, ya yo voy a un sitio donde para mí todo es extraño. Entonces ahí no tengo nada, más que mi familia, y comparto bien y me siento feliz con ellos. Pero extraño es realmente mi vida diaria de comunidad. ¿Qué vas a decir a tu hermana? Bueno. En cuanto a lo que la hermana dice, bueno, o sea, como a nivel humano uno siente, ¿verdad? De pronto en algún momento, o cuando hay una dificultad en la familia, pues yo hace 9 meses perdí a mi hermano en un accidente. Entonces para mí ha sido difícil, como lo más difícil en este camino de 11 años que llevo en la vida religiosa. O sea, cuando yo empecé era menor de edad, pasé a Colombia, entonces también hubo dificultades, porque es muy lindo que la hija del vecino se vaya de monjita o el hijo del vecino se vaya de curita. Pero cuando esa realidad toca a tu familia, los papás enseguida dicen, no, pero tú por qué esto, tú por qué lo otro. Entonces, cuando yo empecé la vida religiosa, yo antes de entrar, pues era de fiestas, de todo. De hecho, al principio en el convento, yo lloraba mirando para afuera porque era sábado y escuchaba música. Y yo decía, ay, Dios mío, pero ya uno se va como habituando a eso. Entonces, ahora que yo estoy en la vida religiosa, yo voy cada 2 años, cuando uno está fuera del país, va cada 2 años a la casa donde los papás. Yo fui el año pasado, incluso se adelantó, digamos, yo venía el año pasado en julio, el 14 de junio yo venía para Puerto Rico, ya después de destino para acá, pero el 13 de junio muere mi hermano, entonces tocó cambiar el pasaje para ir a casa y enfrentar una realidad distinta. De cuando de pronto se toca ese espacio de que tú extrañas a tu familia, hay momentos que uno pues quisiera estar como con ellos. De hecho, mi mamá viene, o sea, en este momento ellos quieren que yo esté allá, pero también cuando tú abrazas un proyecto de vida, o sea, tú sabes que ese proyecto, o sea, tú, algo que tú amas, tú sigues adelante. Por lo menos yo me encuentro con la gente, pero tú por qué eres tan feliz, tú por qué, o sea, te vives lo que haces. O sea, uno sí lleva sus dolores por dentro porque hay realidades que uno no las puede, como se dice, dejar a un lado. Pero cuando uno abraza ese proyecto que ama tanto, uno es feliz, uno se siente realizado. Entonces uno, cuando va a su casa, sí, lo que dice la hermana, yo llego a la casa y yo empiezo a mi mamá, le digo hermana, a mi hermana le digo hermana. Me dice, pero ya deja el convento a un lado, que aquí estamos en tu casa, eso tu mamá. Pero ya uno como está, hermana, no sé qué. Y yo, y de pronto una vez como que asocia, yo por lo menos Zoraida, que era como mi compañera de grupo, yo cada que iba a mi casa le decía a mi hermana Zoraida. Cuando llegaba al convento a Zoraida le decía Tatiana, que es mi hermana. Y a mi mamá le decía hermana y mi mamá decía, ¿qué? Y cuando yo llego al convento a la superiora le decía mamá. Entonces, es como eso, pero igual ya, o sea, cuando hablas un proyecto, uno, o sea, tiene, mantiene comunicación. Pero es como distinto esa experiencia porque, o sea, ya uno está como con su familia propia. Está con su familia, está con los que quiere, con los que ama, que uno encuentra en el camino personas que se acercan a ti y que tú tienes esa voz de aliento, que tú tienes esa experiencia para contarle de ese Dios que te ama, que te escogió en medio de tus debilidades, ¿verdad? Porque solo la gracia de Dios es que nos va transformando cada día. Entonces es como esa experiencia, o sea, uno ama lo suyo, uno sabe que están allá y que en algún momento, cuando están pasando por momentos difíciles, uno quisiera estar allá. Pero la mayor comunicación, ese contacto más profundo es saber que tú le estás entregando a tu familia a Dios y que en la oración se va comunicando todo eso, ¿verdad? Y ya en el momento que uno puede llegar, o sea, uno se está acercando con una llamada, con el Skype, con los mensajes de texto, pero ya uno sabe que cuando vaya, entonces se encuentra y comparte también la alegría. Y es cierto que llega el momento en el que después de la semana uno dice, ay, yo como que ya uno extraña como el silencio de pronto, o el espacio del momento de estar como en tu intimidad con Dios, como en tu capilla, como en tu espacio. Pero también en la casa, pues uno llega en ese tiempo a evangelizar, le preguntan muchas cosas. Y la gente, pues yo en ese caso soy como la monjita del pueblo, porque en mi pueblo no ha salido más monja. Cuando a mí me toca, dice, mira, tú eres la normal del pueblo. Sí, uno se queda mirando, entonces uno tiene que hacer la mano para todos lados. Mi mamá dice, ¿qué anda esa duda? Yo dije, yo, si yo entro a una casa, tengo que entrar a la casa de todo el mundo y no me va a dejar todas las vacaciones. Así que yo mejor de lejos le hago la mano a todo el mundo. Porque la gente en el pueblo, pues todo el mundo me conoce. Porque dice, ay, mira, ¿te acuerdas cuando ella se presentaba candidata? Dice, ¿qué? Entonces, como toda la gente iba como a apoyarme en esas presentaciones de belleza y esas cosas.
Entonces ellos se acuerdan que dicen, tú eres capaz de estar en un convento cuando tu vida era estar entre nosotros bailando, saliendo de paseo a fiesta. Digo que en el convento también se goza, también se baila, sí, también se comparte, también se pasea. Pero está como esa experiencia profunda. Entonces la vocación que uno recibe de Dios es un misterio. Y cuando la vocación es un misterio, depende del estilo de vida que Él te ha llamado a vivir, tú de allí lo gozas, tú de allí lo vives, tú de allí lo, o sea, lo expresas. Y lo importante es que uno en esa vocación sea feliz. Porque si uno no es feliz, uno va a ser también infeliz a los demás. Porque va a ser como ese espacio donde los demás dicen, pero uno tan feliz que le da como una cara larga, tampoco, ¿no? Hay dificultades, sí, pero también hay que saber abrazarse de la cruz y también dejarse y buscar ayuda en los momentos que necesitamos ayuda y que no podemos resolverlo solo. Y no solamente con la oración las cosas a veces se van avanzando, sino que hay que buscar ayudas mayores en la vida. Y no hablo más porque la hermana a veces dice, ya habla, y cuando habla no hay quien la calle. No, yo estoy entendida aquí. Una certeza con relación a esto. Yo creo que todas las hermanas y todos estamos en una experiencia es, tú dejas tu familia, pero el Señor acompaña a su familia y sigue con ellos. Yo me había decidido ya para entrar a la vida religiosa y en ese mismo año muere mi papá. Y entonces, y yo había tomado la decisión de irme en noviembre y mi padre muere en abril. Y yo seguía con la idea, y yo decía a mi mamá, pues prácticamente fue una muerte casi, no fue de repente, pero casi de repente, entre dientes. Y yo recuerdo, yo sí, lo del Evangelio que dice, el que deja padre y madre y hermanos, tendrá el 100 por 1. Y la experiencia, por eso es lo que yo quiero compartir, la experiencia que yo he tenido, jamás yo he sentido que Dios ha abandonado mi familia. Jamás. Yo siempre he sentido que Dios ha estado con ellos, después de muchísimos años. Otra cosa bien bonita es, que creo que también lo hemos experimentado, es que cuando uno va a la familia, uno es motivo de unión en la familia. Uh-huh. A veces hay algunas dificultades, pero llegó fulana, ay, mire, tú tienes que ir a saludarla, que todo eso. Y si hay entre ellos alguno que está un poco enemistado, pues bueno, se van a ir allá, porque si hay un encuentro familiar, es motivo también de unión. Yo creo que el regalo para la familia de un hombre o de una mujer que se consagran a Dios, es un regalo bien merecido. Nosotros somos 9 hermanos y yo creo que mi mamá decía, yo me preocupo por 8. Yo le decía, ¿y cómo que te preocupas por 8? Y yo, sí, porque por ti yo no me preocupo, tú siempre estás bien. Es decir, nuestras mamás nos cambian por otros hermanos. Sí, exactamente. Así es. No, yo no quiero estar bien pendiente con ellos, porque cuando son tanto, ellos dicen, no, con la que yo tengo monjita, ya yo me abro el camino al cielo. Yo digo, imagínate, mis hermanos son 14. Y si yo soy la única monja de 14, entonces ellos van a vivir su vida. Porque por esa monjita ellos van a ir al galete. No, y ellos se dicen eso. Y el pueblo se salva. Es que está bien, la familia se agranda. Porque ellas se sienten parte, uy, sí, de, mis hermanas de la congregación, de la familia, y es bien bonito eso. Sí, se tiene toda la razón. Y yo ahora, por ejemplo, estoy tan cerca, yo vivo ahora en Bayamón, yo soy natural de Bebaba. Y ahora que estoy más cerca, y en una congregación puertorriqueña, o sea que la mayor parte de mi tiempo se espera que yo esté aquí, aunque del tiempo que llevo he estado más fuera que aquí. Pero, ¿verdad? Tenemos más casas en Puerto Rico. Y es cuando menos voy. No tenía celular ni nada de eso, nosotros no acostumbramos, a menos que tengas un cargo o algo. Y ahora que tengo todas las facilidades, llamo a todo el mundo. Mi mamá me llama, mi hija, tú tienes madre. Yo, ay, perdón, mami. Y no es que no la extrañe, es que ella sabe en qué empresa yo me he metido y lo va comprendiendo también poco a poco. Quien único no lo ha comprendido en mi casa son mis sobrinos, de manera especial uno de 21 años. Y ese se lo sufre todavía y ese le dan sus crisis porque ese era mío, como digo yo, ese yo se lo tenía prestado a la madre. Y ese chico, hace poco, yo le contaba a las muchachas y yo me lo sufrí, yo tuve que parar el carro y llorar con él. O sea, él me decía, él después de qué, de 7, 8 años, que tú me dejaste, que sé yo qué. Y yo escuchar su lamento y su dolor, porque él no entiende, porque él ahora en Facebook me ve, apretar con todos los muchachos de pastoral universitaria, me ve tan feliz y él le molesta, o sea, le cuesta, porque él quisiera subir cerca para que lo ayude tal vez en decisiones, en cosas, porque éramos muy unidos. Así que
pues es lo que decía ahorita Marta, o sea, él no tiene mi vocación, él no lo puede entender. Yo siempre le digo, imagínate que me casé con un militar y estoy en Japón, es lo mismo. Claro. Y el que no, que tengo novia, me gustaría salir contigo. O sea, él su relación más cercana, su relación materna más la tenía conmigo que con su mamá. Y yo sé que para él, por ejemplo, ha sido un golpe muy fuerte todavía. Ayer mismo llamé a casa, mi mamá contesta y dice, mira, tu tití, y dice, ¿cuál de ellas? Porque a mí solo me llama una, o sea, la otra, ¿no? Y bueno, si quieres, y yo con tranquilidad, si quieres hablar, si no quieres hablar, tranquilo, te amo. No, titi, te amo, me dijo ahí dos o tres, me colgó ya. Entonces uno también aprende como acompañarlos en ese proceso. Mi mamá lo cogió bien, mis amigos, mis hermanas. En casa lo difícil fue el sobrino. Pero yo a veces le digo cuando hablo con el chip, ¿qué estaría haciendo yo si me hubiera, si te hubiera hecho caso a ti, me hubiera quedado? ¿Qué estaría yo? La verdad, piensa en mí cuando lo tengo que ayudar a pensar, o sea, piensa. Y me dice, no, saldríamos la novia tú y yo. Sí, claro. O yo misma tendría con mis hijos y no estaría contigo. O sea, pero uno, yo que soy todavía andariega, a mí al principio, como no le, yo soy una comunidad muy tradicional, dice mamá. Y mi comunidad tiene muchos esquemas, horarios o cosas. Y pues yo tuve que entrar en esa dinámica. Y yo digo que el Señor me regaló una comunidad así, porque si no, tal vez pararía menos la pata, es así, no la pago. Que uno extraña cosas, yo extraño. Yo puedo extrañar amigos, puedo extrañar familia, puedo extrañar lugares, lo que decía la hermana, o sea, en esos primeros momentos yo tuve que mandar a unos maricados para gloria de Dios, alejada de todo para que rompiera de golpe, porque yo estaba en México, o sea, yo era dueña de mi vida. Ya yo estaba independizada y todo lo demás, o sea, esto de prender un carro, yo no tenía que pedirle permiso a nadie, yo no tenía que consultar nada con nadie, yo no. Pero uno, lo que decía el hermano, es cierto, uno se va acostumbrando, así que la nostalgia del viernes por la noche, del sábado, del domingo, uno dice, ay, pero mira, uno poco a poco entrando, del lunes. De lunes a las 10 de la mañana. O sea, a mí, por ejemplo, cosas bobas que me han contado en la comunidad, pero la madrugada, porque yo en la universidad yo estudié y vengo siempre entre tarde para poder dormir. Y cuando busqué trabajo, pues yo también busqué trabajo que fuera flexible en el horario, que pudiera. O sea, yo tenía mi vida muy programada, muy organizada dentro de una comunidad que la campana suena a las 6:20 y suena. Suena. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y por qué la no se queda manca hoy? Mira, quiero seguir descansando. Pero uno va entrando en la dinámica. O sea, yo cuando al principio yo decía, mi hermana esta hora ya le ha estado tres veces a la niña. O sea, yo trataba como de equipararlo a lo que conocía. Y lo que conocía era el matrimonio de mis amigas o de mi hermana. Entonces, la cosa uno la va haciendo poco a poco, por lo menos yo que soy tan rebelde, pues poco a poco. Y de verdad te digo que cuando voy a mi casa, yo corro el ritmo de mi casa. Yo me voy para la esquinita a rezar y yo sigo tranquilita, como vaya fluyendo. Y ellos me dicen, ¿no va a rezar? Yo, ¿me quiere acompañar? Ah, bueno, pues si no espero hasta tarde de la noche. Mi mamá cuando va a rezar, yo tomo el rosario. En el momento de la muerte de mi papá, mi comunidad me pidió que estuviera, porque yo soy muy libre, así que yo ni para acá miré, me mandaron a buscar a Haití donde estaba. O sea, yo creo que las comunidades también tienen una sensibilidad, lo que decían las hermanas, la familia se agranda. Aunque yo no esté, mi papá llamaba a algunos conventos y no era ni para saludarme a mí cuando yo estaba. O sea, se hizo amigo de las hermanas. Cuando mi papá estaba en el hospital grave, creía que era un cura el que estaba allí. Porque ellos lo hacían de curas y monjas y yo no estaba. O sea, la familia se hace mucho más grande. Y eso también apoya a uno, a que uno también se acostumbre, porque la hermana te acoge, sientes que esto es casa, que esto es familia. Entonces, como que uno va fluyendo y cuando vienes a ver ni te diste cuenta que te acostumbraste, ni te diste cuenta que ya me extrañas, ni te diste cuenta, la cosa fluye. Uno es humano, claro, a veces como se lavan los pies, pero... A veces la hermana me dice, le da casitis. Alguna de las hermanas me dice, mira que tu mamá te mandó saludos. Sí, estoy hablando con ella. Sí, y así, o sea, esto fue buena hija de ella, todas. Bueno, es un poco duro, ¿verdad?, para nosotras como familia, mi hermana Simona, cuando fue... Ella es mi hermana del medio. Cuando ella decidió formar parte de la familia de las Paulinas, nosotras nos lloramos, la apoyamos, pero fue un poco
fue bien difícil porque nos íbamos a tener para nosotras. Mami era bien apegada, yo era bien apegada. Y desprendernos de ella para dársela a otra familia, nos costó. Nos costó trabajo. Pero hoy en día ya somos parte de, también de la familia de las Paulinas. Nosotros venimos, saludamos, comemos y tomamos café. Mami viene y estamos sumamente orgullosas. Pero al principio fue bien difícil. Todos los procesos al inicio son así, bien difíciles. Cualquiera que sea, sea el matrimonio, sea la vida religiosa. ¿Y esta jovencita quién es? Ah, es la sobrina. Ah, de la familia. Es la familia. O sea, que la familia. Sí, sí. Parte de ella, ¿verdad? Él es Cristian, hijo de mi hermana mayor, hermano de ella. Ellos dos son mis hijos, Karina y Kevin. Parte de la familia. Karina me dijo el otro día que ya quería ser mom. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Nosotros tenemos un centro de medicina, pero entonces donde están ellos ubicados, arriba está el convento de regalar la mano. Entonces hay una señora que viene a dar la mano, a ayudar a una hermana que ya está mal, necesita un poco de ayuda. Entonces ella tiene una nietecita, que ven cuando la lleva. Y hay una hermana que está más delicada y es que depende de la que más tiene. Y la nena se mete allá al cuarto de ella y bueno, eso tiene una conversación con ella y le encanta estar con esta hermana mayor. Y entonces ya le preguntaron, ¿tú quieres ser monjita? Y dice, sí, cuando sea mayor. ¿Alguna otra pregunta? Mira que pregunta, a ver, ella está como con ganas de preguntar a la guerra. ¿Quién es? ¿Ajo? ¿De la del papel? Ok. Mira, a ver, Cristian, ¿tú me crees? Es bien difícil lo que está pasando con los curas, ¿verdad? No, pero bien sentirse parte de esa familia, porque tú eres una familia, y que uno de sus integrantes estén pasando por estos malos ratos. ¿Cómo usted, o sea, cómo usted puede bregar con esa situación que no le afecte, que no le haga caer al piso, que siempre esté con su frente hacia adelante? ¿Cómo lo hace? Adicional de mucho rezo y mucha sabiduría, ¿verdad? Que Dios le... Pero a pesar de eso, ¿utilizan otras estrategias? Yo creo que una de las cosas principales es vivir nuestra vocación con mucha alegría, como dice el Papa. Es doloroso, es muy doloroso la situación que la Iglesia vive. Me imagino que el Papa en muchos momentos hasta ha llorado por los momentos que vive la Iglesia. Pero eso no nos puede detener, porque la Iglesia es pecador. Definitivamente los que pertenecemos a la Iglesia Católica o a la Iglesia en el mundo, somos pecadores. Y pues se falla. Pero el que falle una persona no significa que todos han fallado, son unos casos. Y tenemos que tener también piedad y misericordia con ellos. De modo que creo que es duro, es doloroso. No podemos nosotros estar ajenos a eso, pero creo que también tenemos que seguir aquí. Yo creo que todo, sobre todo lo que nos pide Pablo este año en la vida consagrada es vivir con alegría nuestra vida. Que no puede decir de esta agua no beberé, como dicen, ¿no? Entonces ahí es uno agarrarse de la fe y de la oración que nos reconforta de ese lado. Son las armas más fuertes que uno tiene para seguir adelante. Especialmente en la oración, como bien has dicho. Fíjate, yo utilizo una estrategia también cuando yo oigo estos casos, que es, yo digo, primero, yo tengo como meta no juzgar a esas personas, porque yo digo, yo no sé qué está en el corazón de esa persona cuando sucedió eso. Segundo, cuando yo oigo decir que pasó tal cosa, yo cuento uno. Pero yo he tenido tanta experiencia en tantos países, trabajando, que yo empiezo a contar fulanito, 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 y saco más de 50.
que están entregando su vida, pero de una manera, exacto, muriendo en sitio apartado que nadie lo sabe. Y yo he trabajado en misiones bien, bien de pobreza en países y siempre hay un sacerdote, calladamente la mano. Entonces yo trato de ver, pues mira, pasó esto, pero hago un recuento de todo lo que yo conozco que no se está, no sale. Y eso a mí me da ánimo, y sobre todo la oración, como dice. No solamente por ese sacerdote, hay que pedir por todo, día a día, porque uno no sabe el mundo que uno está viviendo. O sea, si no nos sostiene una oración fuerte, yo no sé a dónde vamos a parar con todo esto. Es un momento como de purificación de la iglesia y de las congregaciones también. O sea, como para uno hacer una revisión interna de qué cosas pueden estar fallando en los procesos formativos, en los procesos de formación y de elección de los candidatos y del acompañamiento, quizás qué herramientas se podrían estar trabajando para que evitar que ese tipo de situación siga salpicando a la iglesia. Como una llamada a la revisión, a la conversión. Y me acuerdo allá en República Dominicana hubo un caso muy sonado de comunicio apostólico. Y bueno, era también como una invitación, hacían ciertas personas a meditar nuestras propias miserias y limitaciones, no querer hacer como leña del árbol caído, sino bueno, también que esto sirva como para revisarnos, mirarnos por dentro y ver en qué cosas podemos crecer y mejorar, de modo que como somos seres humanos también podemos caer. Entonces, ¿qué poder hacer para no caminar en esa dirección, sino en la dirección de lo que Dios nos ha llamado? Y eso a nivel personal y también a un nivel más amplio como iglesia. Para mí fue muy fuerte vivir esa experiencia. Yo estaba en República Dominicana. Yo tenía mucho tiempo fuera y de repente me mandan allá 3 meses a dar una manito a las hermanas. Y en esos 3 meses que yo estuve allí, justo llegando a la... días antes, ya la periodista había sacado la luz pública, tuve el revuelo este denuncio. Y entonces me encuentro yo con que las personas me dicen, hermano, ¿y usted qué piensa de lo del nuncio? Y no es tan bello, ¿cómo estará el viejito? Yo ni pendiente. Porque yo iba a la nunciatura, a misa diaria, con ese viejito. Y entonces a mí me parecía tan santo, yo lo veía y me parecía como que tan santo. Y a mí no me cabía en la cabeza que una persona que ante mis ojos era tan santa pudiese haber vivido lo que decía esta periodista, lo que decían los medios, lo que decía el periódico. Y precisamente para mí fue una experiencia muy fuerte de purificación y de yo cuestionarme y decir, pues mira, el Señor ha puesto grandes dones en nosotros, grandes dones en ese viejito, porque es que, o sea, yo al menos lo experimentaba. Y yo lo veía y yo pensaba en una persona propiamente entregada y donada a Dios. Entonces, si Dios puso el don de la santidad en él, pues hay veces, también lo ha puesto en mí, y hay veces que eso cae como el saco roto, como dice San Pablo. Entonces, Dios me da la gracia, la santidad, los dones, todo, y se me cae porque el saco está roto. Entonces, yo tengo que estar pendiente para ir cosiendo por donde se me empieza a descoser el saco, y entonces que esa gracia no caiga en saco roto y no se me desperdicie todo lo bonito que Dios me ha dado. Y bueno, pues unos meses después, pues yo regresé, a los 3 meses regresé, llegué a Puerto Rico, y entonces pues estaba yo ese proceso, en el proceso de discernimiento, porque nuestra congregación usar el velo es opcional. Entonces yo estaba en el proceso de discernimiento para empezar a usarlo. Bueno, ya había decidido, había pedido los debidos permisos, me habían dicho que sí, entonces le digo a mi mamá, mami, pues mira, nosotras en la congregación tenemos la opción de usar el velo, y yo decido pues empezar a usarlo. Así que cuando me vuelvas a ver, me vas a ver con él. Y me dice, ay, mija, ¿tú estás segura? Y yo, no sé, sí, yo lo he pensado, lo he rezado, lo he decidido. Me dice, mira, este contexto de locura que está pasando, mientras menos monja usted parezca, mejor. Después va y te linchan por ahí. Y yo, bueno, paciencia, mami, la abogadita se me va a ver, lo tengo, no lo tengo. Pero bueno, eso es lo que he decidido hacer, así que si parezco más monja, pues lo asumo, aunque me linchen por las esquinas. Pero para mí fue una experiencia, pues sí, fuerte, pero también fue positiva en ese sentido, que me ayudó
O sea, también mirar cuán bajo podía caer yo si no estaba pendiente a apreciar y a valorar las gracias que el Señor me iba dando. Frente a lo que dice Simona, de cómo uno representa, ¿verdad? Como un hábito. En el 2011, pues estuve como. En el 2011 me estaba preparando para los votos perpetuos. Entonces fui a un curso a Italia, pero luego pasamos la Jornada Mundial de la Juventud en España. Y yo recuerdo que íbamos en el metro y una señora me empujó a mí y empezó a insultarme. Yo no entendía por qué me estaba insultando. Entonces la hermana me dice: lo que pasa es que el que lleva un hábito no es bien visto. O sea, por tantos escándalos, por tantas cosas. Y prácticamente, pues ya en España es muy poco lo que se tiene de ese amor, ¿verdad? Entonces, a mí me causó como un dolor tan grande porque uno acostumbrado que en los países de acá ven unas monjitas, la abrazan, qué linda, que esto, y que allá te digan eso. O sea, a mí me movió mucho y yo me quedé como que así. Y después, en otros ratos también que íbamos en la calle, nos gritaban cosas, nos insultaban. Pero era como la, digamos, la contraparte de lo que se estaba viviendo allí, pues, con la presencia del Papa, con tanta juventud, pues, que se congregaba allí. O sea, pensando en todo lo que dice, pues, de los escándalos y eso, hay mucha gente que en la calle a uno lo cuestiona y le dice. Entonces yo también cuando me preguntan algo frente a eso, yo digo, ¿por qué la sociedad? O sea, en los medios de comunicación siempre, a nivel de iglesia, ahora cuando han sacado un poco lo de la imagen del Papa, de la cercanía del Papa, eso, o sea, me parece interesante, pero en general nunca sacan, pues, digamos, a promocionar o a mostrar el sacrificio de los sacerdotes y las religiosas en tantos lugares de misión y en cada lugar donde están, ¿verdad? Cómo entregan su vida. Siempre es que si tal sacerdote fue descubierto o hizo tal situación, entonces salen en los medios, los acusan, los juzgan. Entonces yo les decía, ¿cómo la sociedad también debería tener ese espacio donde también saque a la luz pública las experiencias lindas de lo que hace la vida religiosa? O sea, tantas personas que mueren incluso en sitios de misión entregando, defendiendo la justicia y tantas situaciones. Entonces yo ayer incluso que estaba conversando con una joven, estábamos hablando frente a eso, ¿no? De cómo muchas veces la sociedad misma te absorbe a ti, la sociedad te invita a que tú caigas en ese hedonismo, en el materialismo, en todo lo que te promociona y te propone el mundo. Pero también la sociedad misma se encarga de juzgarte, de apuntarte, de decirte que tú te metes en eso y que cómo tú entonces en medio de tus situaciones, de tu vida, eliges un camino de Dios. Entonces empieza como la dicotomía, pues las cosas como lo contrario. Entonces la sociedad te invita a que tú caigas en ese mundo de hedonismo, pero luego la sociedad misma se encarga de juzgarte a ti, de apuntarte. Entonces nosotros estamos, pues, viviendo esos tiempos difíciles en la iglesia. Entonces la oración sí es parte de nuestro caminar, pero también cuando uno escucha ese tipo de situaciones es también revisarse su propia vida interior, de saber de que a nivel humano yo cómo estoy integrando mi vida como religioso, de saber que si hay algunas heridas, algunas cosas, tengo que trabajarlas, ¿verdad? Entonces, ir como integrando cada día eso. Entonces, como también nosotros, los promotores vocacionales, y cada día, como en medio de los procesos de acompañamiento de los muchachos, invitarlos a que acepten prácticamente y vean con claridad sus procesos. O sea, no es pintar un mundo simplemente de una rosa sin espinas. O sea, hay dificultades también, pero hay que irlas integrando. Y que esa gracia de Dios, esa fuerza de Dios es la que nos va ayudando. Y en el camino donde estamos llamados, pues eso nos va a ir aclarando hacia dónde vamos a llegar. Cristina, ¿ya pensaste en una? Pues lee una de las mías. Tengo una. A ver, ¿cuál es? La decía eso, dice, si fallo en la castidad, debo dar por concluido en el proceso de discernimiento ocasional. No necesariamente. Si, por ejemplo, un joven o una joven está en un proceso de discernimiento y tuvo un problema y, pues, toma conciencia de que aquello que hizo, pues, no es correcto, pero ella sigue en ese dilema de que, verdad, el Señor la ha llamado, lo ha llamado. Y la importancia ahí es ese acompañamiento con alguien que le pueda ayudar. No necesariamente tiene que descartar esa opción, porque el Señor llama y el Señor no llama porque tú eres perfecto y no va a tener en cuenta quizás una falla que se haya tenido, pues te puede superar. Y lo importante es la recta intención con que este candidato o esta candidata esté. Creo yo, ¿verdad? Entiendo que sí, que, o sea, que puede seguir el proceso con un discernimiento, con un acompañamiento, con una dirección espiritual, para que él se aclare y fluya y al final vea si verdaderamente ese es su camino, ¿no? Claro, yo creo que más que
por lo menos mi experiencia, que tampoco sea tan larga, en el acompañamiento de chicos y chicas en este proceso, cuando ya llegan en muchos momentos a nosotros, ya han tenido un bagaje, ¿no?, de experiencia, muchos comienzan en la adolescencia. Entonces, es un redescubrir que Dios te está llamando para algo, pero espérate, ¿y ahora cómo? Pues ahora. Cosas que pasan en la vida por la misma inmadurez, por el desconocimiento, que no exime, pero verdad, pero está ahí. Y sobre todo es importante lo que decía la hermana Adeline, ese acompañamiento, porque entonces es bonito que, más que nada, poder descubrir que en medio de todo eso que tal vez haya vivido, Dios sigue mirando, sigue llamando, sigue invitando, y es bonito cuando la persona entonces descubre, mira, sí, me puede estar llamando al sacerdocio, a la vida religiosa, a pesar de esos pesares, pues mira, sí, ahí mismo te miró, ahí mismo te llamó y ahí te sigue invitando. Entonces es bonito. Y yo diría que cada vez va a ser más normal. Cada vez cada más caso normal. Hoy día sí. Bueno, yo creo que hay un muchacho que ya pronto se va a ordenar. Cuando yo lo conocí, pues conversamos. Y él me decía, bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos con mi novia. No casado ni nada, estaba viviendo, pero no, yo no era feliz, estaba viviendo con mi novia, trabajábamos los dos y todo eso. Y cuando él había ido a la parroquia, no sé qué había ido a la parroquia, y él escuchó algo. Entonces alguien me lo llevó a mí para que hablara con él, yo hablé con él. Y yo le dije, ¿pero qué es lo que tú quieres? Dijo, no, es que a mí me gustaría entregarle mi vida a Dios. Yo le dije, bueno, pues tú puedes empezar a un proceso. Proceso de orientación y de formación. Descubrir si es verdad eso que tú sientes es una realidad dentro de tu vida. Y adelante. Bueno, el muchacho empezó a participar en unos grupos de un proceso de discernimiento de muchachos y muchachas, hacía todas las actividades. Entonces, como él no sabía mucho de Biblia, yo empecé a darle un curso de Biblia. No podía los sábados porque él trabajaba. Él era electrónico de refrigeración. Y entonces, pues nada, seguimos. Después ya yo lo orienté prácticamente con el encargado del seminario, porque yo sé que quería él. Y entonces yo le dije, bueno, háblate con sinceridad lo que tú has vivido, lo que tú eres, lo que tú eres y lo que tú quieres. Y sí, en realidad ha vivido un proceso muy bonito, y pronto se va a ordenar. Y yo creo que el hecho de que él decía, yo me quedé con esta muchacha, yo la quiero y todo eso, pero no me llena, no me satisface, no soy feliz. O sea, no soy feliz, yo quiero algo más. Y pues eso, que cogiendo el camino, el primero, me acuerdo, me da gracia porque cuando yo hice comprar la Biblia, es que parece vendida. Y es que yo me alerté ese libro, le dije, no, olvídate, vamos a aprender a ver cómo se lee la Biblia. Vamos a aprender, vamos a empezar, y tú después tú tomas la decisión. Porque él me decía, yo era muy gordo y me leí, ¿cómo se llama ese libro para rebajar? Un libro que hay por ahí. El poder de metabolismo. Ah, no, porque él me decía, pues el libro, si yo me leí el poder del metabolismo y me sirvió tanto, él decía, porque dice que a esto sirvió tanto. Ah, no, pues entonces esto me va a servir más. Y yo, mira, esto te va a salvar la vida. Le dije yo, no sabes nada. Pero era bien gracioso porque a veces él iba a la misa y me miraba a ver si yo le iba a decir algo, le contaba algo y todo eso. Y entonces viene mi hermana. Estoy leyendo los evangelios todos, pues que son como parecidos. O sea, fue él ir descubriendo él, que él ya tenía como 24, 25 años, pero descubrir él algo nuevo que él no había vivido. Y entonces yo pienso que sí, que porque no le podían, yo me imagino, pues yo le dije, no sé si te van a decir en el seminario, pero tú ser bien sincero. Habla con claridad y con la verdad. Porque quien anda con la verdad, pues, y así fue, pues está ahí, está bien. ¿Alguna otra preguntita? Se ríe. Y a mí le iba a entrar en confianza y como que ahí agarró un frenazo. Y Melissa ahí, el frío como que la... Karina, no tiene ninguna.
Ay, qué chula. A ver, ¿tú qué piensas de las monjitas? Dinos, Karina. Karina, habla. ¿Qué tú piensas del chichi? No, de las monjitas. ¿Tú piensas por ahí? Claro que sí. Dale, dime. Ya dijo lo que tenía que decir. Pienso que ya creo que es una cosa bien importante y pues para estas dos jóvenes que están acá es también el ayudar a veces a otros o otras compañeras. Porque sabemos que siempre para lo malo. Hay siempre muy buena amistad. Uh-huh. Mira, para. Ay, pues seguro que si alguien dice, mira, ¿qué te vas a ir de monja? ¿Tú vas al seminario? ¿Tú? Y va buscando la manera para disuadirle. Y yo creo que uno de los objetivos también de un joven que tiene alguna inquietud es también apoyar a otros. Siempre para lo bueno, siempre. Siempre para lo bueno. Y el día, mira, tú, ah, no, pues mira, yo también como que a mí me gustaría, pero bueno, pero pronto vienes conmigo. Sí, ese solidarizarnos. Solidarizarnos con la misma. Y eso ayuda bastante. Ayuda bastante al joven o a la joven. Saber que se siente apoyado por otro o por otra. Bueno, yo recuerdo en Panamá, yo viví en Panamá muchos años y había muchas que quiero entrar a la comunidad nuestra. Y eso fue, por eso lo de la familia, mi papá y la mamá le negaron todo. ¡Todo! Y cuando esa hermana se iba a entrar, ella no tenía nada, no tenía un chavo piedra. Ella, en una ocasión, estando en la universidad, ella, el profesor la vio como triste. Y el profesor se le acercó y le dijo, mira, ¿qué te pasa? Y ella le dice, ay, profesor, es que tengo un problema en familia. ¿Pero qué te pasa? ¿Yo te puedo ayudar en algo? Y le dijo, mire, voy a ser sincera con usted, es el único que yo le puedo confiar esto. Yo me quiero ir de religiosa. O sea, yo me voy a ir de religiosa. En mi casa nadie quiere. Y yo ya me voy dentro de 2 meses. Este es el momento en que yo no tengo ni nada, no tengo dinero. Yo necesito comprar unas cosas para yo poderme ir. Y el profesor le dijo, no te preocupes, yo te voy a ir. Y esa hermana entró a la comunidad nuestra. Pues nosotros no sabíamos qué era lo que le había pasado. Sabíamos que los papás nunca se hicieron, hicieron presentes ni nada de eso. El profesor le ayudó económicamente, moralmente, le ayudó y la apoyó. Cuando ella fue a profesar, quien estaba adelante era el profesor. Y ya después entonces, ya los papás ya no servían todo eso. Pero fue de las cosas que a mí me llamó la atención. En vez del profesor haberla disuadido, fue el profesor el que la apoyó. No solamente moralmente, sino económicamente, porque yo necesito al menos lo mínimo que yo necesito comprar para yo poderme ir. Y su familia no le dieron mucha ayuda. Y ella se fue, a pesar de todo, se fue. Y ella dice que ella lo miraba como alguien que en realidad había encontrado el camino y que le había dado la mano. O sea, que fíjate, un profesor de medicina. Un jalito que le dio la mano, vaya. Claro. Es que en el camino se encuentran con muchas personas que son tus amigos para la pachanga, para todo lo que es rebeldía, para todo lo que es mal. Pero para las cosas que te pueden edificar o de repente que te pueden ayudar a triunfar, pero bien, o sea, es más difícil encontrar gente. Es más difícil encontrar amigos que te conozcan tanto, pero de adentro, que te puedan decir, mira, pues sí, esa locura que estás pensando es lo tuyo, o ni se te ocurra porque nada que ver contigo, pero eso es algo que solo puede hacer un amigo de verdad, un amigo que te conozca, una persona que haya podido leer, a lo mejor esto sería muy romántico, ¿no? Pero que haya podido leer tu interior, tu alma, y entonces desde ahí te pueda decir, concha, yo siempre veía como que algo, un no sé qué sé yo, y se ve que era eso, pues dale para adelante con eso. Y pues yo te apoyo, aunque lo único que pueda hacer sea estar al otro lado del teléfono cuando llame, pues al menos eso sirve, pero sí es difícil. Uno de repente en el Facebook puede tener, qué sé yo, 4.000, 5.000 amigos y a la hora de la verdad
capaz que uno sirva, digo, capaz que uno responda cuando, cuando uno lo llame, pero sí es importante uno codearse de personas que... Y también ser uno, apoyo para otras personas. ¿Alguna otra que haya surgido? Pues me pregunto, ¿verdad? Tanto para varones como para mujeres. Sí, porque él está calladito sí, ahí. No, como castigado. ¿Cómo ustedes invitan a la chica o a los chicos a que comiencen un proceso de discernimiento que quizás sea saludable, bueno? Yo conozco un poco, pero me gustaría saber de las distintas congregaciones, ¿cómo ustedes la invitan o lo invitan a pasar ese proceso? A los chicos. Bueno, yo creo que es muy variado el proceso. Hay quienes se te acercan, ¿no? Y uno, pues, te clarifica algunas dudas que tengan. Y hay a jóvenes también que uno ve ciertas actitudes y uno lo provoca. O sea, pues, piensa ver, quizás Dios te puede estar llamando para este estilo de vida y uno le ofrece la posibilidad de acompañar. Entonces también como, digamos, como un diálogo en el que alguien de una otra manera puede despertar a la vocación porque la ve en ti o también porque tú la ves en esa persona. Y pues ahí se inicia un proceso que poco a poco puede ir generando frutos, ya sea en el sentido de que esa persona entre a la vida religiosa, o también en el sentido de que esa persona sea ayudada a vivir un matrimonio adecuado. Me parece que un gran fallo que nosotros tenemos, y por eso hay muchas vidas frustradas, es porque no estamos pensando la vida en función de lo que Dios quiere de nosotros, sino lo que nosotros queremos hacer. Y nuestra sociedad como que nos está guiando por ahí y eso se ha hecho como un patrón de vida. Y cuando ya uno tiene como un poquito más de madurez, uno empieza a preguntarse, pero ¿qué yo hice con mi vida? Muchas veces nos damos cuenta que el punto de partida no fue qué Dios quería hacer, sino qué yo quería hacer. Y un poco el proceso vocacional es como ponernos en esa dimensión. De no es solo, a mí me gustaría estudiar esto, a mí me gustaría casarme con fulano, o me gustaría... entra a la vida religiosa, no, es la pregunta, ¿qué Dios quiere que yo haga con mi vida? Porque donde Dios quiere que yo esté, donde yo más feliz pueda ser. O sea, cuando uno se plantea la vida de esa manera, eso te abre como unas ventanas de alerta. O sea, ¿cuáles son los signos de Dios? ¿Cuál es mi historia personal? Y es como la invitación que, no es que por lo menos yo quiero hacer a los jóvenes. No es tanto a que sea franciscano, sino... Plantéate la vida de qué Dios quiere de ti y verás que la vida se vive de una forma diferente y que es mejor, más retante, pero tiene una profundidad y como una dimensión espiritual que nos transforma completamente. Independientemente de que tú te cases, de que tú seas papá, de que adoptes, de que decides ser laico, de que decides ser consagrado, cuando se plantea la vida así, la vida entonces empieza a cobrar su verdadero sentido. Creo también que es importante recibir el proceso como en grupo, donde haya encuentros de otros o de otras que están también con la misma inquietud para poder ir como clarificando. La opción de vida, bueno, cada caso es cada caso. Hay las que dijeron, me voy, y se fueron. Y hay otras pues que viven un proceso un poco más largo. Y quizás dejan el proceso, se meten en otra cosa, y pues el Señor sigue tocando a ver hasta que la persona... Pero sí, el grupo ayuda muchísimo con las convivencias vocacionales que hay en algún lugar. Ir a una comunidad y compartir con la comunidad, por ejemplo, un fin de semana. Nosotros tenemos eso, si alguna joven quiere ir a la casa, pues puede ir y comparte un fin de semana. Sin ningún tipo de compromiso, pero comparte la vida de las hermanas. ¿Cómo que? Pues va y está, puede irse el viernes, utilizas tú mismo a su casa, está ahí. Comparte pues la oración, la vida que llevamos. Porque es bueno también pues ver. Bueno, es como un estar de Dios. Y creo que eso va a ser ayudar en el proceso. Otra cosa que para mí es muy importante en el proceso de acompañamiento con los
jóvenes es precisamente provocar o acrecentar la experiencia de Dios que pueda tener la persona, porque muchas veces pues sienten la inquietud y el deseo, pero una experiencia fuerte de Dios no necesariamente la han tenido. Una experiencia de encuentro que sea capaz de tomar decisiones fundamentales para la vida, entonces el provocar que se dé esa experiencia de Dios cada vez más profunda, pues también es muy importante. Y eso no solo sirve si el joven o la joven entra a la vida consagrada, sino que le sirve de una vez para la vida. Si la experiencia de Dios que tiene el joven es trascendental, sea lo que sea para la vida, la vocación que escoja, ese joven va a transmitir una experiencia de Dios que va a contagiar a otros. Entonces, si yo puedo ser un factor que ayude a que la persona haga una experiencia de Dios más profunda, pues ya por eso yo me doy pues bien servida. Y es porque a mí, en mi proceso, a mí me ayudaron a hacer eso. Yo, para yo decidir ser paulina, yo pasé por la mano de hermanas de otras congregaciones que me fueron acompañando de tal manera que yo pude ver con una claridad prácticamente absoluta, como don del cielo, que mi vocación era a la consagración dentro de las hijas de San Pablo. Entonces, yo creo que lo más importante es que la experiencia de Dios que haga la persona la lleve, la mueva a optar por Jesús desde el estado de vida que Él mismo le esté llamando y donde Él vea que es el mejor lugar para esa persona. Entonces, yo apuesto mucho por eso, por la experiencia de Dios dentro de la comunidad. Claro, sin dejar de lado el crecimiento humano, el psicológico, etc. Pero la experiencia de Dios es fundamental. O sea, que cada una de ustedes hacen cosas diferentes. Le sirven al mismo Dios, pero son con gracias diferentes. Sí, sí. Fíjate, no lo sabía. Es lo que se llama el carisma de la congregación. Una está dedicada a los externos, otra a la educación y así por el estilo. Porque en el mundo hay mucha necesidad en todos los ámbitos. Y Dios, como Él las conoce todas y es súper creativo, Él va suscitando una congregación que responda a una necesidad específica, como para que el mundo donde por ahí realengo sin nadie que le tienda la mano, pues el Señor en su infinita misericordia, pasión y creatividad va suscitando diferentes carismas para que respondan a una población específica, a una necesidad específica. ¿Qué sé yo? El Señor, Él es increíble. Ya quiero saber para cuál congregación pertenecen ustedes, cada una. A ver. Sí, solo, mira, yo bromeo en mi casa que la promotora vocacional no soy yo, es mi hermana de sangre. Porque ella, cada vez que hablan del trabajo mal de las religiosas, de los sacerdotes, dice, porque tú no conoces a mi hermana, porque tú no conoces la congregación de mi hermano, porque tú no conoces a mi pastor, por siempre está. Y ahora yo la escucho, me parece tan lindo, porque la gente a veces no nos conoce. O sea, el no conocernos, número uno, no puede optar por nosotros, pero tampoco puede anunciarnos, o sea, no estamos en todas partes, o sea, tu hermana puede ser tu promotora vocacional, o sea, todo pertenece como que a la misma casa, pero sí. Bueno, nuestro dueño es el mismo. El mismo dueño. Pero las versiones son diferentes. Son diferentes y como decía muy bien, ella era eso que la fundadora da una respuesta a la necesidad que en ese momento ella está viviendo. En el caso de nosotras, que somos franciscanas de la Inmaculada, pues la madre Francisca Pascual, ella vio en ese momento una necesidad de unos niños que estaban hablando en señas o que hacían unos gestos muy raros que ella no entendía. Y es que esos niños eran sordos.
Entonces, pues ella trató de que las hermanas que tenía con ella fueran especializarse para dar educación a esos niños sordos. También después resultó que se le llamó para estar con los enfermos de lepra. De hecho, en la India ahora, pues lo que más tenemos son enfermos de lepra, que pudimos debatir, expansionarnos por ahí. También estamos cuidando a ancianos. O sea que también estamos en escuelas regulares, o sea que es que nosotros es donde, porque nuestra carisma es hacer el bien. Entonces, donde hay una necesidad, ahí es que estamos. O queremos estar, porque a veces no podemos estar por la falta de vocación, ¿verdad? Que todo el mundo estamos así. Pero que realmente no tenemos nada de decir, pues de aquí no sale, no. No es necesario. Nuestras congregaciones tienen todo, tienen escuelas, tienen hospitales, ya trabajamos las religiosas, estamos en escuelas, en hospitales, en universidades, en campos, en misiones, dominicas de la presentación. Fundadora nuestra fue francesa y cuando ella vivió, pues, estaba viviendo las consecuencias de la guerra. Cuando hay una guerra, pues, quedan muchos niños huérfanos, muchas madres, viudas. Los hombres son los que matan porque son los que tienen que ir a la guerra. Y entonces ella empezó fundando, organizando una escuela, enseñar a leer y escribir y a trabajar a los adolescentes y a los jóvenes. Y luego entonces pues ella fundó la congregación. Y hoy pues estamos en 37 países. Y el objetivo es, depende también, por ejemplo, si es una universidad, si es una parroquia, si es una escuela, si es un hospital, si es una misión en otros países. La respuesta a la necesidad que haya en cada lugar. Nosotras, pues, somos de origen de Alemania. Y cuando se fundó, eran de circunstancia. Pero que entonces, allí surge la necesidad de enseñar y que no han tenido sueños para tener una escuelita y dar clase. De ahí van seis hermanos o cuatro a Estados Unidos, esto porque dicen donde las necesiten, ahí va, en esa disponibilidad. Van a Estados Unidos a darle a los inmigrantes alemanes, enseñarle inglés. Pero entonces ahí el obispo le pide que sacan de la clausura porque eso no era permitido, ¿verdad? Entonces deciden hacerse religiosa esto de vida activa. Entonces se van ya a fundar escuelas. Luego, pues viendo las otras necesidades, pues ya hay unas que están de trabajadora social, esto enfermera, una pastoral, la catequesis, y hay una variedad de. Pues nuestra congregación, hermanos de amigos, fue fundada en España por un sacerdote jesuita, precisamente que vio la necesidad de tener una congregación pero dedicada específicamente al trabajo con los pobres. O sea, no fundó para quedarnos en España, sino para venirnos a América. Y pues es una, nuestro carisma es la promoción integral. Lo importante es que haya una necesidad en cualquier parte del mundo y que sea con los pobres ahí, pues se supone que haya una de nosotros. Sea con escuela, centros de salud, tenemos hogares de niñas, aquí en Puerto Rico precisamente pues tenemos hogar de niñas víctimas de abuso, de maltrato, tenemos el trabajo con las personas encamadas más necesitadas que no tengan a nadie, pues ahí tiene que haber una de nosotros brindándole los servicios que necesitan. Centro de nutrición, guardería infantil, o sea, es un carisma totalmente abierto. Lo importante es que sea con los más pobres y que sea en los países más necesitados. Él fundó para eso. De hecho, no nos quedamos en España, sino hasta hace 2 años que volvimos de nuevo a retomar las raíces de España. Se fundó la casa allá, pero no estábamos en España, sino que estábamos por todos estos lados de los países de América. Somos dos hermanos menores franciscanos, fundados por San Francisco de Asís, siglo II. ¿Son diferentes a los capuchinos? Sí. Seguimos el mismo fundador. Pero en un momento dado de la historia hubo una reforma y salieron los capuchinos. Okay.
tres siglos después de fundada la congregación. Y bueno, la idea de Francisco era vivir el Evangelio en un contexto así donde había mucha opulencia, divisiones sociales muy fuertes. Entonces intenta redescubrir la frescura del Evangelio e intentar vivirlo con radicalidad. Quiero aclarar algo. Nosotras somos predicadoras, como de los dominicos, son de la orden de predicación. Pero que nosotros entendemos que la predicación no solamente es de hablar, estar en un púlpito, que se, todo eso será a través del testimonio de vida, y será a través de la educación, a través de todas las tareas que uno predica. Bueno, soy de las hermanas pasionistas de San Pablo de la Cruz, tenemos lo que es la espiritualidad de San Pablo de la Cruz. Están los padres pasionistas y hay diferentes ramas en cuanto a la familia pasionista, ¿no? Nosotros somos fundadas por María Magdalena, una marquesa en su tiempo, una señora muy adinerada, que en ese tiempo pues estaba lo que era la invasión de napoleónica. Entonces había pues digamos muchas mujeres, incluso se metían a la prostitución para poder pues sobrevivir en ese tiempo pues de miseria, de desconciertos. Entonces la fundadora decidió de que esas mujeres pues que no podían prácticamente dedicarse para sacar dinero desde la prostitución. Entonces ella decidió abrir una casa de acogida donde libremente llegaban ellas a aprender diferentes oficios para luego entonces ella se encargaba de distribuir las familias adineradas para que pudieran tener como su espacio de trabajo y poder llevar el sustento a la casa. Entonces iba bastante, las primeras incluso cuatro religiosas pasionistas de nosotras fueron ex prostitutas, o sea, fueron sacadas de la mala vida, hicieron su proceso de sanación y luego empezaron y vistieron el hábito. En las primeras semanas siempre como que al principio uno escucha de pronto que fueron así, digamos como que a muchos les impacta, pero es como la experiencia, ¿no? Un Dios que se fija en la pequeñez, en la miseria, pero que de allí hace una obra nueva. Nosotras nos dedicamos a lo que es, o sea, nació así, pues con lo de la mujer marginada, la mujer pues, que estaba en camino de la prostitución y eso, pero ahora nos dedicamos más que todo a responder con las necesidades del tiempo. Entonces, tenemos lo que es colegios y lo que es la educación y la reeducación. Entonces, en la educación, pues en los colegios, les damos clases, algunas pues se encargan en la parte administrativa, pero todo lo que tiene que ver con el colegio. Y también en la reeducación, que es lo que es en el campo de tener talleres. En Colombia tenemos talleres, en otros países también, lo que es para que los jóvenes aprendan diferentes oficios, zapatería, modistería, panadería, y entonces ellos sepan cómo armar su propia empresa y luego tener como una entrada de dinero pues que sea a nivel pues normal y que no sea por ahí cuando pues sea robando. Entonces, muchos jóvenes pues han dejado como de pronto los vicios para encaminarse ya y hacer como una vida distinta. En Colombia también tenemos lo que es los centros de acogida, trabajamos con bienestar familiar, con fe y alegría, y entonces lo que es de bienestar familiar están los niños que han sido abusados, maltratados, entonces ellos ya llegan a la casa y los hermanos pues allí están para atenderlos, para también lo que es la formación de ellos. Estamos en esos dos aspectos. Y el tiempo pues, para nosotros como más, o sea, todo el año pues, nos entregamos, pero tenemos como ambiente lo que es pasionista por la pasión de Jesús. Entonces, descubrir en el misterio pascual de Cristo, como ese rostro de Cristo, en las personas marginadas, en los que están pues, sufriendo la sociedad. Para que también como pasan por esa cruz, también sepan asumir su vida y como alcanzar esa experiencia nueva pues, de encontrarse con Cristo resucitado. Yo soy Dominica, igual que ellas dos. Así que la familia es una sombrilla bien grande, con mucho carisma, dentro del carisma de la predicación. Dominica de Fátima, fundada aquí en Puerto Rico, en Yauco, en 1949, fundada para el trabajo religioso social. Madre Dominica observaba que muchos niños no tenían acceso a la educación religiosa, muchos hombres no dejaban a las mujeres ir a la iglesia, y entonces Madre decidió, pues, bueno, el Espíritu Santo nos la animó a salir, a llegar a los campos, a las comunidades, a las casas. Por eso uno de nuestros lemas es llevar a Cristo a la familia y la familia a Cristo. Si nosotros vamos casa por casa. Muy normal que nos vean con una mochilita por ahí caminando, porque pues es nuestro carisma, llegar a los hogares. Pero mientras llegamos al hogar, antes de anunciar el Evangelio, hay que mirar la necesidad de esa familia. Así por eso nuestro trabajo es social. La mayoría de nuestras hermanas, yo no soy trabajadora social, pero la mayoría son trabajadoras sociales, donde se identifican primero las necesidades de esa familia y se busca la manera de poder pues ayudarles, ya sea a nivel económico, no económico de que consigamos dinero, pero sí ayudarlos a que ellos puedan accesar a los servicios, ¿no? Hay gente que a veces no tiene aquí en Puerto Rico cubierta sus necesidades básicas y se le ayuda en todo ese proceso. Y luego pues lo que es la evangelización. Así que por eso nos ven mucho en parroquia, porque
pues, una manera desde donde podemos estar, digamos, seguras para poder llegar a las comunidades. Pero también tenemos unos centros para educación, que son para más que nada para que aprendan oficios, y esos están ubicados en Yauco, en Guánica, en Maricao. Fuera de Puerto Rico tenemos uno en República Dominicana, en Haití se ha intentado, pero como que no nos sale, así que lo hemos dejado ahí en stand-by. Y un proyecto que nació hace poco más de 10 años con adictas en Ponce, con la realidad de las mujeres adictas en el área de Ponce. Es ambulatorio porque no tenemos los recursos para poder hacer ese servicio completo. Así que donde hay un miembro de la familia, como decía la hermana, donde hay un pobre, pues nosotros, donde hay un miembro de la familia, ahí estamos nosotras. Así que yo desde la universidad, que estoy propiamente con jóvenes, pues una parte importante de la familia son los jóvenes, y desde ahí le evangelizamos y le acompañamos. Y bueno, quedo yo. ¿Quién es el? Nosotras nacimos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, habían miles de problemas, además desde la guerra, pues en esa época. Y uno de los grandes que tenía la iglesia era que estaba siendo muy atacada. Así que es parecido con la actualidad, pues, pura coincidencia. Estaba siendo muy atacada, especialmente por los medios de comunicación social. O sea, a través de los medios se decía cada brutalidad, se le achacaba la culpa a la iglesia de prácticamente todo lo que pasaba, y pues todo quedaba como la iglesia, la mala de la película. Entonces Alberione también tuvo la intuición del espíritu de que el mal había que atacarlo con las mismas armas. Hasta ese momento la iglesia lo que hacía era condenar los medios de comunicación y decir que eran cosas del diablo. Entonces Alberione dijo, pues, lo que hay que hacer es utilizarlos para el bien, porque no podemos prohibir ni que la gente comunique cosas falsas, o sea, no podemos evitar eso, ni que se comuniquen cosas falsas, ni que no se comunique, o sea, que se deje de la pornografía, o sea, no, nosotros no podemos, no tenemos los medios para evitar que eso pase. Pero si nosotros le damos una alternativa a la gente, que en lugar de sentarse a ver, por decir una cosa, pornografía, pueda estar viendo una evangelización o una catequesis o un programa de valores o algo que le ayude, pues entonces nosotros estaríamos combatiendo contra el mal con sus mismas armas. Pero le estaríamos dando una opción a las personas. En lugar de estar viendo revistas que denigren a la persona, estar viendo una revista que le edifique y que la construya, pues entonces estamos colaborando para que el bien sea conocido, sea multiplicado y se comparta. Entonces, con esa finalidad fue que nosotras nacimos, para darle voz al Evangelio de manera masiva. Porque no es lo mismo predicarle a 10 personas que hacerlo por la televisión, que le puede llegar de repente a millones de personas en cuestiones de segundos. Entonces era lo que Alberione soñaba, con que el Evangelio esté en todos los hogares. Por eso la Biblia, él empezó a imprimirla en varios idiomas. Desde que consiguió una pequeña tipografía, empezó a imprimir la Biblia en los idiomas pues, que estaba disponible. El Evangelio en todos los hogares, que el Evangelio sea conocido por todos. Pero entonces también él decía, nosotros no tenemos acceso a todos los medios de comunicación, pero de repente podemos tener acceso a los párrocos, a los catequistas, y ellos son multiplicadores. Entonces, si yo le doy un libro o una prédica a un párroco, de una vez eso va a ser multiplicador, y él le va a hablar de repente a 500 personas más. Los catequistas, pues de repente tienen aquí a 5 niños. Yo en lugar, y de repente si tengo 50, 500 catequistas, a su vez me van a estar hablando a cada uno, a 5, a 10, a 12 niños, a 20 niños. Entonces son multiplicadores. Y nosotros estamos llamadas precisamente a formar a las personas que pueden ser agentes multiplicadores utilizando los diferentes medios de comunicación, porque la ignorancia, el desconocimiento de Dios es lo que empobrece al hombre. Entonces, si se educan las conciencias, si se educa a las personas, entonces Dios va a ser cada vez más conocido, va a ser más amado, y podemos de esa manera erradicar el mal a fuerza de bien. Okay. ¿Y usted se une a cuál de ellas? Ellas son de la India. Pero ella puede también su experiencia que tiene bastante. Yo soy de la India. Ella también, nosotros tenemos diferente misión. Educación hospital o
maravilla. Es bien bonito. ¿Verdad? Todo, pero me toca mucho. Sí, lo que tampoco hemos dicho es que, por ejemplo, ahora en Venezuela mismo tenemos una casa de niñas ciegas. Que hay niñas y niños. Y realmente, pues, hemos ayudado a muchos niños y muchas muchachas que ya son jueces. Y, porque, claro, el ciego no ve, pero el ciego habla por los codos. Y realmente sí, eso nos orgullece de ver de que hemos tenido chicas que han estado ahí internas y que la experiencia también de que los padres, por no saber qué hacer con ellas, pues las han dejado ahí. Y esas chicas pues han sido nuestras y se les ha llevado a la universidad y bueno, y ahora mismo ya son pues familia, han hecho ya su familia, tienen hijos y una preciosidad. Una satisfacción muy grande para todas las personas. Mi nombre es Uni, de la India, mi cooperación hermana franciscana. Ya la experiencia mía es no mucho, pero primero mi papá no aceptó por ir para confesar. Me han dicho, tú no sabes nada, porque yo nunca fui fuera, siempre me caso con mi tía, es Dios, a mi mamá hace todo, no sabe hacer nada, con comida o lavar mis ropas, solamente ir a la escuela, viene, come, duerme nada más. Yo cuando vine, por mí no necesito aprender más cosas. Yo no sabía ir comiendo tampoco. Con mis amigos fui para un campamento, una semana. Porque siempre, todos los veranos, monjas, sacerdotes también en el campamento, ¿verdad? Jóvenes. Nosotros fuimos por solamente por disfrutar semana. Con maletas, cogió maleta cada uno. Y mis amigas, nosotros 10. Para solamente por disfrutar, no para monjas. Pero fue, nosotros disfruto mucho. Todas las noches nosotros reúnen, hablan. Ponen sábana encima porque hermanos se duermen. So, no permiten hablar a la noche. Pero nosotros fue así. Terminó el curso, 10º grado. So, mi papá dijo, tú me tripuló a otra universidad, mamá dijo, no. So, different colegio, no, universidad. Puso mi nombre. Yo dije, mi amiga dijo, solo vamos con Mendo. Yo dije, no sé. Yo pregunto a mi mamá. Mamá dijo, tú pregunta a papá. En la India pasa eso. Mi papá dijo, no. Mi tía, porque yo crecí con mis tíos, tías. Mi tío es el día de un Suni, tú no sabes, no por mento tiene muchas dificultades, ella tiene. Porque mi tía es diferente forma, ¿no? Porque necesita hacer cosas en la misma. No, yo voy a ver cómo de por mento, ¿no? Nosotros somos un grupo muy grande. Nosotros teníamos de formación otra estado. No sabía idioma, comí toda cultura, todo diferente. Pero nosotros, amigos tres, estudió hasta 10º grado juntos, conozco tres. Fuimos, dos salió, yo, nosotros dos, a ver, pero poquito a poquito aprendí, ¿sabes? Primero yo tenía mucho miedo de la expresión. Cuando yo dije a mi mamá, regresa a casa rápido. Dije, no. Pero poquito a poquito, mis abuelas apoyó mucho. Enseñó a mi mamá, no importa ella quién es. Y fui a casa, tú tenías después también problemas. So, así poquito a poquito aprendí muchas cosas con hermanas, amigos. Dios te da ingenio. Sí. 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 Sí.
nosotros siempre fuera de cada vez diferente idioma, diferentes culturas, soy un lugar y mismo estado, ya eso, sabré en Puerto Rico, otra, aprendí otra, sí, comida todos los días, aquí en Puerto Rico aprendí español, no perfecto, pero cuando yo entro yo no sabía ninguna palabra de español, aprendí aquí el español y el inglés. Te defiendo muy bien. No, así. Te defiendo muy bien. Bueno, qué chévere. Bueno, pues, muy agradecida por las respuestas de cada una de ustedes, por ustedes también que vinieron, muchas gracias. Vamos a presentar nuestras vidas al Señor, pidiendo que Él derrame abundantes bendiciones sobre cada una de nosotros, sobre nosotras y nosotros, y que esa bendición redunde también en nuestras familias, pidiendo también que en este año de la vida consagrada, el Señor le conceda a la iglesia abundantes y santas vocaciones, aunque no empiecen santas, al menos que santas terminemos. Y pues que seamos la respuesta que el mundo en este momento está necesitando. Entonces les invito a que nos pongamos de pie y le pidamos justo a María que fue y sigue siendo un modelo de respuesta a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, que ella también nos tome de la mano y nos lleve a su Hijo para que agrademos perfectamente a Dios como ella lo hizo. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que su bendición descienda sobre nosotros, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo creo que yo me voy a acordar de avisarles para la próxima. Pero por si acaso, va a ser el 18 de abril. Ese día en Pascua. 18 de abril, esa sería la última. Para esta viene un grupo de Quebradilla, un grupo de jóvenes de Quebradilla. Uno que no me ha confirmado que es de... ¿Quién está antes de Quebradilla? Isabel, Atillo. Creo que es Camuy, ese está todavía que no me ha confirmado, y hay otro de por acá de la civilización que o sea, nosotros los de la luz hablamos con propiedad. Los de la luz. Así que bueno, les invitamos desde ya a participar del próximo también. Se vale repetir, por si acaso le surge alguna pregunta. Bueno, Paulina iba a preparar un,